Això és una obra ja reivindicada fa molt d'any, des que s'ha de construir l'Hospital de Son Espases, que quedava l'urbanització de la Cala Real, que queda tan a prop, necessitava aquesta connexió per vianants i ciclistes, que de moment se feia d'una forma bastant insegura, empleant l'arcén de la carretera, i per tant avui amb aquest projecte donant solució en aquesta necessitat i reivindicació. I a més crec que també favorim tot el que és el model de mobilitat sostenible. Han d'apostar petites inversions en mobilitat sostenible que donen molta qualitat o molt de valor a la mobilitat en general. Son estos los proyectos que muchas veces más necesarios se hacen para la ciudad. Los vecinos y vecinas reclaman cada vez más poder acceder a los lugares más importantes de conexión dentro de ciudad por este tipo de vías más seguras. Como se puede ver, a día de hoy la gente que está accediendo desde el Secar de la Real a Son Espases lo tiene que hacer casi de manera obligada por un arcén de la carretera con bastante tránsito de vehículos, y ahora a partir de ahora tendrá un espacio amplio compartido con la bicicleta, que además estamos seguros que permitirá reducir tránsito en la carretera, porque muchas personas que ahora, por no sentirse del todo seguros, se ven obligados a coger el coche para desplazarse al hospital, de esta manera lo podrán hacer a pie. Y bueno, contentos y ansiosos de que pasen estos 2 meses, que es lo que queda de obra, para poder visualizar también todo lo que será una integración paisajística de la zona, que quedará de una manera muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Será un paseo muy agradable para los vecinos y vecinas de Palma y concretamente del Secar de la Real.